estás con la persona que realmente te gusta, te va muy bien en tus relaciones, manifiestas económicamente lo que realmente quieres, todo lo que tenga que ver con dinero, estética, relaciones, amor y deseo lo rige Venus. Y que sepas dónde tienes a Venus natalmente te va a ayudar a manejar la energía alta y la baja. Venus en astrología rige el deseo, los vínculos, la parte económica, la manifestación y la creatividad. Va a ser parte de cómo me relaciono con todo el mundo, pero claramente la pareja tiene un tinte importantísimo. En el signo en el que tenga Venus habla de cómo me muevo yo frente a ese deseo. En los signos de fuego voy a ser mucho más atrevida, en los signos de agua voy a ser un poco más sensible, los de tierra buscan generalmente seguridad y los de aire son súper mentales y volátiles. Venus en emplazamiento en carta natal y en tránsito siempre nos habla de personas que sí o sí van a entrar en nuestra vida y que van a venir a ser. Dependiendo del signo donde esté Venus, nos vamos a mover en lo que realmente deseamos. Venus en Aries es una Venus que va, acciona, es un poquito volátil y reactiva y a veces se apega un poquito a la pelea de la crisis. Venus en Tauro le fascina la comodidad, disfrutar, es un poquito lenta y siempre está buscando seguridad. Venus en Géminis, estímulo todo el tiempo, necesita estar recibiendo información y necesita estar contactando con otros. Venus en Cáncer, le privan las situaciones familiares y donde se siente contenida por su grupo raíz. Venus en Leo, es una Venus que le fascina brillar, es la que más le gusta llamar la atención, tiene muchos problemas con el ego. Venus en Virgo, le fascina la belleza, la estética, la limpieza y la salud, Venus súper organizada. Venus en Libra, es a la que más le gusta conectar, siempre está pendiente de los mejores planes y de estar rodeada de mucha gente. Venus en Escorpio, la más intensa del zodiaco, la que más le gusta controlar, pero también es la más apasionada. Venus en Sagitario, es la Venus que vive de experiencias, necesita viajar, necesita cambiar de sitio, le cuesta muchísimo echar raíces en algún lado. Venus en Capricornio, siempre está buscando la imagen pública y sobresalir. La parte profesional o la parte profesional de su pareja van a ser bases fundamentales para ella. Venus en Acuario, independencia. Generalmente necesita relaciones donde le dejen mucho tener su espacio y donde tenga diferentes dinámicas, no las tradicionales. Venus en Piscis es la Venus más romántica y más sensible, es idealista. Hay que abrir los ojos mucho cuando tenemos a Venus en esa posición. Consejo puntual, hay que saber diferenciar a Venus de tu luna, porque una rige las necesidades y la otra los deseos. Muchas veces, cuando no tenemos mucha razón, estamos solo llevados por el deseo y hay que saber manejar ese signo donde tenemos a Venus. Entonces, aprende a vibrar de forma alta tu Venus natal. Busca lo que te gusta, lo que te genera tranquilidad y lo que es práctico y no te vayas tanto por la crisis. Para más información, sígueme aquí todas las semanas en Espacio Astral con Juliana Quintana en fucsia.com.